No tenemos a dónde ir. Está muy cansada y cae una tormenta. ¿Podemos quedarnos un poco más? Este autobús va para el estacionamiento. No puedo ayudarlas. ¿Sabe en dónde podríamos pasar la noche? No tengo ni idea. Deben bajarse. No hay nada más por aquí. Parece abandonado. Apártate, Alice. Adentro está seco y nadie nos encontrará aquí. No quiero dormir ahí. ¿Buscamos algo mejor? Es mejor quedarnos aquí, Alice. Lo importante es que estemos seguras. Y es solo por hoy. ¿Por qué no me quería? ¿Por qué siempre estaba enojado conmigo? Yo quería una vida como la de las otras niñas. Tal vez hice algo mal. Tal vez no fui tan buena. Por eso siempre estaba enojado. Solo quería que fuéramos una familia. Solo quería que me quisiera. ¿Por qué no pudimos ser felices? No lo sé, Alice. No me dejarás, ¿verdad? Promete que nunca te irás. Alice, no sabemos qué pasará. ¿Estaremos juntas por siempre? Te lo prometo. ¿Estaremos juntas por siempre? Por siempre. Solo nos quedaremos esta noche. Nos iremos mañana en la mañana. Disculpen a Ralph. Creímos que no había nadie. Solo buscábamos un refugio. Las visitas son peligrosas. Mira lo que le hicieron a Ralph. Y así podrás calmarte. Ven aquí, Alice, vamos.
Debemos encontrar refugio, donde sea, solo para pasar la noche. Tranquila, Alice, encontraremos algo, lo prometo. No sé qué te hayan hecho los humanos, pero ella no tuvo nada que ver. Todos los humanos quieren lastimarnos. Pero Ralph no dejará que vuelvan a lastimarlo. No, no nos dejará. Oye, también soy androide. No tienes nada que temer. Solo buscamos dónde pasar la noche. Las visitas son peligrosas. Mira lo que le hicieron a Ralph. La llegas a tocar y te destruyo. ¡No, no lastimes a Ralph! Disculpen a Ralph. Todavía se le dificulta controlarse a veces. A veces el miedo le hace hacer cosas que lamenta. Ralph la ha pasado muy mal. Teme que los humanos vuelvan a atraparlo. Pueden quedarse si quieren. Ralph no les hará daño. Creo que mejor nos vamos. Vamos, Alice. No hay otro lugar, Alice. O dormimos en el auto abandonado o nos quedamos en la calle. Tengo un chocolate. ¿Tienes hambre? Necesito que me ayudes. ¿Ves esas latas de allá? Quiero que vayas y las tires al piso. ¿Que las tire? ¿Para qué? Por favor, tú confía en mí. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? No te preocupes. Solo son unas latas. Hicieron mucho ruido, nada más. Y dime, ¿qué hace una niña tan tarde en la calle? Tranquila, yo no muerdo. ¿Te comieron la lengua? Bueno, si necesitas algo, solo déjame saberlo, ¿sí? Y ten cuidado por dónde vas. Tranquila, Alice. Hallaremos dónde descansar por hoy. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? No te preocupes. Ven, vamos. ¡Mierda! Ya tenemos efectivo. ¡Me usaste para robarlo!
¿Cómo pudiste? ¡Confiaba en ti! No tenía opción. Era la única manera, Alice. No es cierto. Espérame afuera. Tardaré 2 minutos. ¿Que espere afuera? Pero, ¿por qué? Por favor, tú confía en mí. ¡No se mueva o disparo! Saca el dinero y póngalo en el mostrador. ¡Mierda! Tranquila, Ares. Hallaremos donde descansar por hoy. Lo siento, pero no tengo opción. Saca el dinero y póngalo en el mostrador. No diga nada. Disculpe, ¿ya terminó? Adelante. $4.95. Para atrás. Lo siento, pero en verdad me hace falta. ¡Mierda! Ya tenemos efectivo. ¡Espera! ¿Cómo lo conseguiste? Yo solo le solicité al cajero unos dólares. Solo haga lo que le digo y todo estará bien. Abra la caja. Ponga el dinero encima.
Más vale que te vayas antes de que se ponga feo. Ve a la niña que está afuera. Se llama Alice. Tiene 9 años y esta es la peor noche de su vida. Solo necesito unos dólares para que rentemos algo para hoy. Y no me iré con las manos vacías. Ya tenemos efectivo. ¡Espera! ¿Cómo lo conseguiste? Yo solo le solicité al cajero unos dólares. Yeah.